Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además, nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, buenos días. Hoy es viernes 25 de marzo de 2022. Y hoy voy a seguir eh, con la serie que empezamos hace dos episodios, en el episodio número 105, sobre el espacio químico que puede, digamos, codificar un compuesto a, y cómo puede ser esa información útil a la hora de aplicarlo a un contexto o problema de cribado virtual. En el episodio anterior, número 105, que os recomiendo escuchar antes de escuchar este, aunque también lo podéis hacer de manera independiente, pero yo os recomiendo hacerlo, eh, lo que comentábamos era eh, los compuestos precursores y, digamos, eh, descendientes, si me permitís llamarlo así, que un compuesto dado que vamos a procesar en un proyecto de cribado virtual, Puede codificar o puede, digamos, incluir de manera implícita, ya sea uh, cuando nos vamos hacia atrás, mediante retrosíntesis o mediante rutas metabólicas, etcétera, y también todos los compuestos que eh, se podrían potencialmente derivar a partir de él, por las mismas razones, rutas metabólicas, eh, síntesis eh, o cualquier otro proceso, química combinatoria, etcétera, etcétera. Bien, pero aquí hay otra pregunta adicional. Este es un episodio de informática estructural o, si lo queréis, vamos a llamarlo en realidad de quimioinformática. Porque aquí eh, nos estamos saliendo un poco del contexto más bio y nos estamos yendo al contexto más químico en el sentido de que estas moléculas se podrían aplicar a cualquier contexto, aunque no fuera necesariamente un contexto biológico. Bien, pues eh, como comentábamos... Tenemos un compuesto y la librería de compuestos que codifica, ya sea tanto hacia atrás como hacia adelante. Pero a su vez vamos a comparar ese compuesto, vamos a llamarlo compuesto madre, si queréis. Ese compuesto madre que va a servir como, como query eh, ante un proceso de cribado virtual basado en los ligandos y ahí podemos tener un compuesto madre query o varios compuestos madre query y entonces lo que vamos a hacer ahí es enfrentarlo mediante esa técnica de equivado virtual a una librería que va a contener varios, tanto miles, decenas de miles, incluso millones, compuestos madre y además sus derivados y ascendientes, todos los que codifica. Entonces, si nosotros al final tendríamos una colección inmensa de, de compuestos, tanto los compuestos madre del query y de la librería a los cuales lo, lo vamos a enfrentar, y sus derivados y sus uh, descendientes tendríamos una librería inmensa pero donde tenemos etiquetados tanto los que son madre como los uh, descendientes y, y anteriores entonces la idea aquí sería realizar clusters de compuestos clusterizar toda esa librería utilizando diversas métricas que pueden ser por uh, forma global forma parcial su estructura Forma farmacofórica, si me permitís decirlo así, campo electrostático, etcétera. En cualquier caso, lo que podría suceder es que al aplicar una de estas métricas obtuviéramos una serie de clusters Y si nos fijamos en uno de ellos, ahí podrían pasar eh, dos cosas extremas. Una de ellas es que si ponemos un valor umbral muy estricto para encontrar compuestos similares y dentro de ese clúster, tenemos varios compuestos que son similares, lo lógico quizás que podría suceder es que esos compuestos pertenezcan al mismo compuesto madre. Eso es lo que cabría esperar. Pero por otra parte, y aquí es donde viene lo interesante, también podría suceder que esos compuestos eh, que pertenecen a ese clúster en realidad pertenecieran a diversos compuestos madre. Y aquí estaría la parte interesante. Porque eso nos querría decir que eh, compuesto madre A y compuesto madre B están conectados de alguna manera. Ya sea a través de eh, precursores, compuestos descendientes, etc. Y entonces aquí la pregunta es qué podríamos hacer o eh, cómo podríamos sacar utilidad a esa información. Una posibilidad quizás sería si estamos en un contexto biológico queremos obtener inhibidores ver qué proteínas diana tienen tanto el compuesto a como el compuesto b y entonces eh, ver si podemos llegar eh, o reposicionar eh, los compuestos madre el compuesto madre a en el contexto farmacológico del compuesto madre b ya sea tanto el compuesto madre o los diversos compuestos que tenemos en esas ramificaciones, en esos caminos que van tanto desde el compuesto madre hacia sus precursores y descendientes. Entonces, esa sería la verdadera utilidad y se podrían encontrar eh, cosas súper interesantes. Entonces, el ¿cómo hacerlo? Existen gran cantidad de, de herramientas. Eh, nosotros vamos a hacer una exploración distraída con la herramienta uh, Knaim. Pero bueno. Eh, que está muy bien preparada para técnicas quimioinformáticas, que de lo que ha tratado este episodio. Entonces, bueno, os lo dejo aquí para que lo reflexionéis. Y ya sabéis, eh, no me voy a de repetirlo, ya lo he dicho en muchos capítulos, no quiero ser pesado, si os interesa seguir comentando sobre este tema, lo podemos hacer, me podéis contactar, nota del programa o a través de nuestra comunidad de Discord. Bueno, pues espero que os haya sido interesante y que tengáis un viernes excepcional y un maravilloso fin de semana. Y si estáis en Murcia, eh, tened paciencia con la lluvia. Ya llevamos aquí dos semanas y pico, to casi todos los días lloviendo, lo cual es un poco inusual en esta ciudad, en esta región. Pero bueno, tened paciencia y buen fin de semana. Hasta luego y comed muchas migas. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Eh, os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras. Estás en todo tu derecho y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que, que va creciendo y, y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado, Hoy de manera muy breve en el podcast me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, eh, pues ponernos ahí cinco estrellas o cuatro, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.